construcción de la andador peatonal e iluminación de la avenida San Esterio, la rehabilitación de la carpeta asfáltica de la avenida Carlos Canseco, la rehabilitación de la carpeta asfáltica del camino de la Madriguera, la rehabilitación de la carpeta asfáltica de la avenida San Esterio, la rehabilitación de la carpeta asfáltica e iluminación de la calle Primera de la colonia Martínez Domínguez. Que de esa manera podemos sacar adelante esta zona que es inmensamente rica, ¿no? Por sus personas y por su tierra. La verdad es un informe que te carga las pilas. Nosotros tenemos la obligación de por ley de informar a nuestra gente, informar a nuestro pueblo qué se ha hecho, cómo se ha hecho, qué está pendiente de hacer, que la gente tenga claridad que se va a seguir trabajando, cómo se aplican los recursos y que vamos por más, que vamos a jalar y que no se va a quitar el renglón en ninguna necesidad. Están viendo como una entidad de gente buena, de gente trabajadora, de gente comprometida, y eso hace más fácil a su gobernante poder bajar los recursos. Entonces, pues muchas gracias a todos. Claro, vine a acompañar aquí a Javier, que ha hecho un trabajo muy eficiente, que ha tenido resultados. Obviamente hay problemas todavía que resolver y no se resuelven todos de la noche a la mañana. Me dio mucho gusto ver cómo, de una manera muy práctica, ha ido resolviendo un problema y otro problema y otro problema.